comunicación, educación, finanzas, política, seguridad, sociedad. Conducido por el Dr. Muñoz. Acontecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choice hasta Escuinapa. Hoy vamos a platicar con el doctor Ernesto Echeverría Ispuro. Él es secretario de Salud en el gobierno del estado de Sinaloa y vamos a hablar en este mes del cáncer de mama. Antes de pasar con nuestro invitado, déjeme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones y contenidos, entre ellos de sociedad, política, cultura, historia, gastronomía, moda, en fin, es una revista muy completa que usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con nuestro invitado, el doctor Ernesto Echeverría, vamos a ir a un corte, no se vaya, en un minuto regresamos, quédese con nosotros. Factores de riesgo. Las investigaciones han demostrado que existen varios factores de riesgo que pueden aumentar las posibilidades de contraer cáncer de mama. Algunos factores que aumentan el riesgo del cáncer de mama son envejecimiento, primera menstruación a edad muy temprana o menarquía, menopausia tardía, tener el primer hijo a edad avanzada, no haber dado a luz, no haber amamantado, tener antecedentes personales de cáncer de mama o de otras enfermedades mamarias no cancerosas, tener antecedentes familiares de cáncer de mama, madre, hermana o hija, haber recibido algún tipo de radioterapia en el pecho o mama. Tener sobrepeso aumenta el riesgo de cáncer de mama después de la menopausia. Uso prolongado de la terapia de reemplazo hormonal o combinación de estrógeno y progesterona. Alteraciones de los genes vinculados al cáncer de mama, los genes BRCA1 y BRCA2. Consumir bebidas alcohólicas más de un vaso al día. No hacer ejercicio regularmente. El hecho de tener alguno de estos factores de riesgo no significa que usted contraerá la enfermedad. Casi todas las mujeres tienen algunos factores de riesgo y en su mayoría no contraen el cáncer de mama. Si tiene factores de riesgo de cáncer de mama, hable con su médico sobre las maneras en que puede disminuir los riesgos y realizarse pruebas de detección del cáncer de mama. Tócate, tócate. Porque te queremos, cuídate. Hazte la prueba. El cáncer no espera. Tócate, para que no te toque. Continuamos con su programa Acontecer. Le recuerdo que usted nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, en el canal 7 en Mazatlán y por supuesto en el canal 3 en Culiacán o desde todo el mundo a través del www.tvpacifico.com.mx. También me puede seguir en Twitter en @jhectormunoz o Facebook Héctor Muñoz. Le recuerdo que todos los programas que se han transmitido a través de televisoras Grupo Pacífico, su programa TV Acontecer, usted lo puede buscar en el canal de YouTube. Si por alguna razón se le pasó el programa y no lo vio en ese momento, bueno, pues vaya hasta el canal de YouTube, teclee mi nombre, Jesús Héctor Muñoz Escobar, y ahí estarán todos los programas, desde el número 1 hasta este que vamos a platicar con el doctor Ernesto Echeverría Ispuro, secretario de Salud en el gobierno del estado de Sinaloa. Como les decía, hoy vamos a platicar el tema del cáncer de mama y con motivo, pues, del mes, este mes que se celebra en todo el mundo, el cáncer de mama. El mes de octubre se considera a nivel mundial el mes de cáncer de mama. En muchos países se organizan campañas dirigidas a la población femenina con el objeto de fomentar acciones de información y asesoramiento sobre la enfermedad, así como su detección oportuna. El alarmante número de mujeres que padecen cáncer en México ha ido en aumento de manera que este se ha ubicado como la segunda causa de mortalidad femenina después de las enfermedades cardiovasculares, lo cual en parte se debe a que actualmente se detecta con mayor frecuencia. Se estima que aquellas que padecen esta enfermedad pierden 21 años potenciales de vida, debido a que el promedio de edad en que mueren
por este mal es de 57 años, mientras que la esperanza de vida de una mujer sana es de 78 años aquí en México. Con esta introducción le damos la más cordial bienvenida a nuestro amigo, al doctor Ernesto Echeverría Espuro, secretario de Salud en el gobierno del estado de Sinaloa. Doctor, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Héctor. Me da mucho gusto estar en tu programa Acontecer, y más en un mes tan importante para todas las mujeres del estado de Sinaloa y del mundo, que es el mes de la prevención contra el cáncer de mama. Y yo estoy viendo que aquí Televisores del Pacífico es un mes dedicado totalmente a este programa tan importante, con un lema: tócate para que no te toque. Muy interesante, ¿eh? Incluso, bueno, ese es el símbolo internacional, precisamente el corazoncito aquí, perdón, el moñito rosa, que precisamente es con motivo del aniversario de que cada año se realiza en el mundo, este moñito color rosa. Bien, doctor Ernesto Echeverría Espuro, secretario de Salud en el gobierno del estado, cuéntanos, danos una introducción, ¿cómo andan las cosas aquí en Sinaloa? ¿Qué está haciendo el gobierno del estado de Sinaloa en este mes y también durante todo el año con respecto al cáncer de mama? Así es, mira, la prevención del cáncer de mama ha sido una tarea muy importante en los últimos años, y más con esta difusión que se está haciendo a nivel mundial sobre un mes dedicado especialmente a este serio problema de salud pública, como lo has dicho, la causa número 2 de muerte que sufren las mujeres en México. Entonces, una de las cosas que estamos trabajando en esto es que, en primer lugar, se tenga conciencia de la prevención, de que cualquier cáncer puede ser detectado a tiempo. Y cuando se detecta a tiempo, el pronóstico de vida es mucho mayor. Por lo tanto, tenemos que quitarnos esa idea de que cáncer es igual a muerte. Yo creo que el cáncer es igual a muerte siempre y cuando no tengamos esa conciencia de la prevención. Y en el caso del cáncer de mama, Héctor, hemos avanzado muchísimo en Sinaloa en lo que es en la prevención y en lo que es el cuidarse la salud de la misma mujer, y en esto estamos haciendo grandes jornadas para de mastografías, que eso es muy importante, la mastografía, en un promedio de edad entre 40 y 50 años, hay que estárselas tomando un promedio de un año o cada 2 años, dependiendo. Estamos haciendo muchos programas de difusión a través de promoción de la salud para que nuestras mujeres cada vez estén más preparadas y conozcan más esta enfermedad. Ahora, aquí en Sinaloa, ¿existe la cultura de la prevención del cáncer de mama? En eso estamos trabajando. Y te voy a dar unos datos. En Sinaloa ha disminuido la mortalidad de cáncer de mama de una manera considerable. Hace 3-4 años estábamos por arriba de la media nacional. Hoy Sinaloa, a partir del 2011, ya está por debajo de la media nacional. Este año tenemos menos casos de mortalidad por este tipo de enfermedad, y eso es debido a la gran difusión y a las grandes campañas que estamos haciendo conjuntamente con el DIF, que ahí nos acompaña la señora Sofía Carlón de López, en este programa tan entusiasta, que queremos todos trabajar para poder disminuir esta incidencia de esta enfermedad. Definitivamente, bueno, que hay que comentarle aquí al auditorio que el doctor Ernesto Echeverría Espuro, bueno, pues una persona no improvisada. Él ya fue secretario de Salud en la administración anterior, y hoy, bueno, pues lleva casi 2 años frente a esta secretaría del gobierno que encabeza Mario López Valdés. Ahora, mucha gente tiene miedo, precisamente en el caso del tema del cáncer de mama. Por ejemplo, de ir a las clínicas, o como tú lo dijiste aquí hace rato, el lema, tócate. Para evitar ser tocado. Exactamente. Entonces, ¿es curable el cáncer de mama? 100%. Si lo tomamos o lo agarramos en etapas iniciales. Lamentablemente, Héctor, estamos tomando el cáncer o descubriéndolo ya en etapas 3 o etapa 4. Necesitamos nosotros de manera incipiente cuando iniciamos, pero quiero recordarte algo. Es muy importante que sepan que el cáncer de mama, generalmente el promedio de edad anda entre 45 y 60 años. Esa edad es donde se concentra el mayor número de casos. Pero no quiere decir que jóvenes, menos de 20 años, están exentos a esta enfermedad. También tenemos casos de jóvenes con desarrollo de cáncer de mama. Por eso es muy importante tomar conciencia de la autoexploración. ¿Qué es la autoexploración? La autoexploración, como dice el lema, tócate para ser tocado,
¿Qué quiere decir? Que las mujeres desde la adolescencia aprendan a explorarse su glándula mamaria. Uh-huh. Es muy importante esto, porque ahí es donde van a detectar realmente si tienen algún nódulo o alguna masa que los haga sospechoso y que inmediatamente acudan a una atención médica. Esta autoexploración, cualquier enfermera o cualquier médico general que están preparados para esto, les pueden explicar. Es por eso es muy importante que acudan a su centro de salud para que les expliquen estas técnicas que son tan sencillas y que con eso podemos prevenir y evitar una enfermedad como esta. Bien, doctor, vamos a ir un corte. Estamos platicando con el doctor Ernesto Echeverría Espuro, secretario de Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa, y estamos platicando sobre el tema del cáncer de mama, precisamente que se celebra en todo el mundo en este mes de octubre. Vamos a ir un corte. Yo soy Héctor Muñoz. Sígame en Twitter, en @jhectormunoz. No se vaya, quédese con nosotros. Prevención. Existen maneras que pueden ayudarle a reducir el riesgo de contraer cáncer de mama. Hágase pruebas de detección del cáncer de mama de forma regular. Si usted tiene cáncer de mama, las pruebas de detección periódicas aumentan sus probabilidades de descubrir la enfermedad en una etapa muy temprana. Para conocer más sobre los tipos de pruebas utilizadas para detectar el cáncer de mama y sobre dónde y cómo hacerse una prueba de detección, visite a su médico. Controle su peso y haga ejercicio. Incluye en su alimentación diaria opciones saludables de alimentos y bebidas. Manténgase activa. Aprenda más sobre cómo mantener un peso saludable y sobre todo las maneras de incrementar su actividad física. Conozca los antecedentes del cáncer de mama en su familia. Si su madre, hermana o hija tuvieron o tienen cáncer de mama, consulte con su médico sobre el riesgo que usted tiene de contraer la enfermedad y cómo reducirlo. Conozca los riesgos y beneficios de la terapia de reemplazo hormonal. Algunas mujeres utilizan la terapia de reemplazo hormonal TRH para tratar los síntomas de la menopausia. Pregúntele a su médico sobre los riesgos y beneficios de la terapia de reemplazo hormonal y averigüe si es adecuada para usted. Tócate, tócate, tócate. Porque te queremos, cuídate, hazte la prueba. El cáncer no espera. Tócate, para que no te toque. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con el doctor Ernesto Echeverría Espuro. Él es secretario de Salud en el gobierno del Estado de Sinaloa. Doctor, pues estamos platicándole al auditorio el tema del cáncer de mama. ¿Cuáles son las causas o la etiología de este cáncer de mama? Mira, en los últimos años he investigado muchísimo una de las causas de por qué el desarrollo del cáncer de mama en unas mujeres y en otras no. Se tiene mucho que ver su factor genético. Este factor genético es muy importante llevarlo a la práctica en el caso de las mujeres que tengan algún familiar que hayan padecido esta enfermedad. Ellos tienen la predisposición. Por lo tanto, en esas personas que tengan esa predisposición, la mastografía debe ser desde los 35 años de edad. Amén de que hay que empezar a trabajar con autoexploración. Otra causa muy importante es la obesidad. La obesidad en estas mujeres, claro, es también otro factor importante para el desarrollo de cáncer de mama. ¿Y por qué? ¿Por qué la obesidad? Porque me aumenta muchísimo el volumen de la grasa en las glándulas mamarias y eso juega un papel importante de predisposición, además de que pues eso oculta también los nódulos y las masas, entonces que es difícil tocarlas. Y otra causa es, se dice, a las personas que no dan lactancia materna. Entonces es importante dar lactancia materna porque es un factor que te previene también el desarrollo del cáncer de mama. La lactancia materna previene también el cáncer de mama, como decimos. Y por lo tanto, hay otros factores multifactoriales. Pero lo más importante es que hoy en día estamos desarrollando una cultura de la prevención. Ahora, el cáncer de mama también se da en las personas de sexo
masculino, ¿verdad? Sí, eso es una muy buena pregunta. El hombre no estamos exentos de esta enfermedad. El 1% de los cánceres de mama suceden en hombres. Ahorita actualmente tengo 7 enfermos con cáncer de mama masculinos, pero el hombre es mucho más sencillo, se detectan más rápido, porque el hombre pues tiene prácticamente no tiene una glándula mamaria desarrollada, y en cualquier crecimiento de cualquier masa, pues inmediatamente lo palpa o lo ve, inmediatamente acude al médico. En la mujer no, porque la misma glándula mamaria, la misma grasa, oculta los nódulos. Es por eso la importancia de la autoexploración y la mastografía. Perfecto. Ahora, ¿a qué edad se recomienda, después de la exploración, hacerse los estudios como mastografía? Porque hay algunos en la calle, la gente dice, ¿es peligroso o no es peligroso? Hay desinformación. No, la edad importante es a partir de los 40 años. Hay que estarse haciendo cada año o cada 2 años. La gente que, como comentamos, hay predisposición desde los 35 años de edad. Actualmente en el estado de Sinaloa tenemos mastógrafos disponibles en todos los hospitales, tenemos unidades móviles, pero fíjate que pasa algo curioso. A pesar de que tenemos los mastógrafos en lugares fijos, la gente no va y prefiere ir a las unidades móviles, porque se le hace complejo, pero la gente, ya que se pone su unidad móvil enfrente de su casa, ahí sí va. Entonces estamos dando esa facilidad para que se incremente el número de mastografías en el estado, que llevamos arriba en estos 2 años, arriba de 30,000 mastografías. Ahora, ¿la mastografía tiene algún costo? Nosotros es totalmente gratuito. O sea, el gobierno del estado de Sinaloa, totalmente gratuita. Totalmente gratuito para todo mundo. Ahora, ¿las unidades móviles están permanente durante todo el año? Sí. Tenemos 2 unidades móviles actualmente, una del DIF, otra de la Secretaría de Salud. Estamos esperando que nos llegue otra unidad móvil más, con doble mastógrafo cada una, para duplicar o triplicar el número de mastografías que se están haciendo en el estado. Ahora, doctor, contamos en el estado de Sinaloa con la infraestructura médica para tratar a los pacientes de cáncer de mama. Es una muy buena pregunta. Sinaloa no tiene nada que pedirle a otros estados en la calidad de sus oncólogos, de sus médicos. Tenemos una muy buena calidad oncológica. Tenemos todo lo que se usa en el mundo para el manejo de quimioterapia, lo tenemos aquí en Sinaloa también, y este es un factor muy importante. Antes, uno de los factores de que pronóstico de vida disminuía era porque no existían los medicamentos a la mano, o muchas veces llegaban a las clínicas y no estaba a la mano, y por lo tanto se posponía o pasaba el tiempo, y eso aumenta el pronóstico. Hoy en día, en estos 2 años, lo primero que se hizo es que no falte ni un medicamento oncológico para el manejo de la quimioterapia, que es totalmente gratuita en el estado de Sinaloa. Ni una mujer en Sinaloa que padezca cáncer de mama tiene que pagar. Es totalmente gratuito el tratamiento del cáncer de mama. Es un gran logro que se tiene ahorita en el sistema de salud, de que el cáncer es totalmente manejado de manera gratuita. Ahora, esto, qué bueno que lo comentas aquí, no tiene que estar inscrito a ningún programa, ya sea de esos de asistenciales, tanto del gobierno federal, o simplemente basta solo con empezar a llegar a acudir a un hospital. Así es. Mira, todos los pacientes que tienen, son derechohabientes de ISSSTE, de Seguro Social, automáticamente pues tienen incluido su tratamiento. Pero los que no tienen, los derechocarecientes que tienen Seguro Popular, o aquella persona que no ha tenido, que nunca se ha inscrito al Seguro Popular, pero el día de hoy lamentablemente desarrolla un cáncer de mama, nosotros lo aseguramos inmediatamente para que su tratamiento sea gratuito. Bueno, pues es muy importante eso, doctor, eso que estás comentando, porque seguramente el auditorio podrá tener dudas. Entonces, el doctor Ernesto Echeverría Ispuro, secretario de Salud, está reiterando que en este gobierno que encabeza Mario López Valdés, todas las personas tienen derecho a la salud y es totalmente gratis. Y si alguien tiene problema de cáncer de mama o se detecta algún, pues cree que lo tiene, pues puede acudir y es gratis. ¿Estamos? Totalmente. Y aquí tenemos un instituto sinaloense de cancerología muy bueno. Lamentablemente, Héctor, no hemos podido pagar, pero ahí te quiero decir que una vez que se apague ese instituto, tenemos un acelerador lineal ahí. No se ha pagado porque se debe todavía para poder arrancar este acelerador lineal. ¿Qué es un acelerador lineal? El acelerador lineal es... ¿Es un carro o qué? El acelerador lineal es un equipo para dar radioterapia. Actualmente la radioterapia que estamos dando es una radioterapia que se llama bomba de cobalto. Pero eso ya es la norma, ya está prohibido. Prácticamente está prescrita, ya no se debe de usar, pero debido a que estos aceleradores lineales son demasiado caros, todavía se permiten. ¿Y en Sinaloa hay el acelerador lineal? Lo tenemos. ¿Qué ventaja tiene tener un acelerador lineal? ¿Y lo usan?
No lo estamos usando. Pues muy mal. Porque, exactamente, porque no se ha pagado. El señor gobernador ha estado muy preocupado para pagar ese acelerador lineal y estamos en espera de que nos autoricen el crédito del cupón bono cero para que se paguen esos 200 millones para que las 300 personas que tienen cáncer de mama puedan atenderse con un pronóstico de radiación mucho mejor y así los 1.200 personas que tenemos de diferentes cánceres puedan tener un manejo de radioterapia como cualquier país de avanzada. Bien, vamos a ir un corte. Estamos platicando con el doctor Ernesto Echeverría Espuro. Él es secretario de Salud en el gobierno del estado de Sinaloa y estamos hablando del cáncer de mama y su tratamiento. Yo soy Héctor Muñoz, sígame en Facebook. No se vaya, quédese con nosotros. Síntomas. Los signos de advertencia del cáncer de mama pueden ser distintos en cada persona. Es posible que algunas personas no tengan ningún tipo de signo o síntoma. Una persona puede descubrir que tiene cáncer de mama por medio de una mamografía de rutina. Algunos signos de advertencia del cáncer de mama son aparición de un bulto en las mamas o debajo de la axila, endurecimiento o hinchazón de una parte de las mamas, irritación o hundimientos en la piel de las mamas, enrojecimiento o descamación en el pezón o las mamas, hundimiento del pezón o dolor en esa zona, secreción del pezón, que no sea leche, incluso de sangre, cualquier cambio en el tamaño o la forma de las mamas, dolor de cualquier parte de las mamas. Algunos de estos signos de advertencia también pueden aparecer debido a otras enfermedades no relacionadas con el cáncer. Si usted tiene algún síntoma o signo preocupante, consulte a su médico de inmediato. Tócate, tócate, tócate. El cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo. Prevenir empieza por ti. Tócate, para que no te toque. Continuamos con su programa Acontecer. Estamos platicando con el doctor Ernesto Echeverría Espuro, secretario de Salud en el gobierno del estado de Sinaloa. Doctor, antes de ir un corte, nos platicabas tú sobre el tema, sobre el acelerador lineal. Nos comentabas que el acelerador lineal es precisamente un equipo muy sofisticado de vanguardia que se utiliza precisamente para tratamientos contra el cáncer de mama. Pero nos comentabas que está detenido precisamente por el crédito del cupón cero. Okay. Adelante, por favor. Okay, bueno, no era el tema, pero es importante decírtelo. Es muy importante te lo decir porque una persona que se irradia con una bomba de cobalto, pues sufre quemaduras muy importantes desde la piel hasta el hueso, hasta tejidos internos. Con el acelerador lineal prácticamente solamente se afecta el tumor y no afecta a los tejidos adyacentes. Eso es alta tecnología. Lamentablemente, pues, es un equipo que no se ha pagado, es un equipo que ya tiene 2 años, tiene 1 año que está funcionando, no se puede apagar porque tiene radioactividad, es un reactor que debe estar funcionando, entonces lo tenemos 1 año funcionando, pero no lo podemos usar porque estamos esperando de que la iniciativa del bono cupón cero pase por el Congreso y se apruebe. Es un bono muy interesante que nos dio Hacienda a los gobiernos, donde el gobierno prácticamente paga los intereses, el estatal y el federal cubre el capital. O sea, eso, puro interés pagaría el gobierno del estado. Así es. Y el gobierno federal cubre el capital. Cubre el capital. Es muy interesante porque los 200 millones se pagarían de manera muy, muy fácil. Y lo más, yo creo que no hay mejor dinero que el gastado en salud. Hay 1.300 sinaloenses que están esperando una radioterapia de alta tecnología con alta valoración de curación. Entonces yo creo que eso es cuestión de días para que ya ese acelerador lineal ya esté funcionando en el estado de Sinaloa. Pues ojalá que los diputados del Congreso del Estado, bueno, se pongan las pilas y aprueben este crédito llamado cupón cero. Doctor, nos queda casi 1 minuto y medio. Yo te quería preguntar, bueno, se acaba de aprobar la ley de participación público-privado, la que precisamente da oportunidad al sector privado de invertir en hospitales y en otra infraestructura. ¿Tienes algún proyecto ya en
Así es. Los PPS en salud es bastante importante. El PPS nos ayuda a tener grandes infraestructuras en materia de salud. Nosotros creemos que con ese cupón, de ese proyecto de PPS, vamos a hacer una realidad. Lo que queremos es tener un hospital general nuevo, de sustitución, un hospital de alta tecnología, que nos se merecen todos los sinaloenses, y asimismo tratar de mejorar otras infraestructuras de salud con respecto a este tipo de PPS, que es muy importante, porque uno de los compromisos de este gobierno, Mario López Valdés, es tener uno de los sistemas de salud de avanzada, y para eso ocupamos desarrollar muchísima infraestructura, necesitamos desarrollar mucha capacitación, y para poder dar una atención de calidad como que todos los sinaloenses nos merecemos. Bien, doctor, pues ya para irnos, algún mensaje para el tema del cáncer de mama al auditorio, por favor, adelante. Como dice el eslogan, tóquete para que no te toquen. Entonces es muy importante que todas las mamás, que todas las hijas, que todos los maridos le digan a sus hijas y a sus mamás de que se autoexploren, que es muy importante evitar el cáncer de mama, que vayan a una mastografía, que si no está el camión de la unidad móvil, pues por favor vaya a un hospital. Tenemos más de 11 mastógrafos en todo el estado, no hay pretextos, eso es lo que siempre he dicho, no hay pretextos para enfermarnos actualmente, están todas las herramientas diagnósticas disponibles y totalmente gratuitas. Entonces, están ustedes nada más, y es muy importante que este mes tomemos conciencia y que acudan todas las personas a un programa de prevención para que Sinaloa sea vanguardia en esta materia y que sea uno de los estados donde menos mamás se nos mueren por esta enfermedad. Bien, bien, pues muchas gracias, doctor Ernesto Echeverría Espuro, secretario de Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa, quien nos habló, pues, en este mes que se celebra el mes contra el cáncer de mama en todo el mundo. Él nos vino y platicó aquí, expuso lo que está haciendo el gobierno que encabeza Mario López Valdés. Le agradecemos su presencia. También los invito todos los días de 8 a 9 de la mañana que me escuchen en Radio Fórmula, primera cadena nacional. Y les agradezco a ustedes su compañía en esta noche. Y nos vemos en la próxima edición con un tema de gran interés. Yo soy Héctor Muñoz y este fue su programa Acontecer. Buenas noches, hasta pronto. Comunicación, educación, finanzas, política, seguridad, sociedad. Conducido por el Dr. Muñoz. Acontecer.